Me duele todo. Buenos días. Buenos días. Míralo, sigue dormido. Ferit, lo vas a despertar. Ferit. Ya lo despertaste. Tío, Nasli, ¡viva! La felicidad regresó de nuevo. Pero les diré algo. Tengo mucha hambre. Oye, me alegra mucho que tengas hambre. Hay que preparar algo en la cocina para... ¡Ay! ¡Está bien, te salvaré! Iré a la cocina para prepararte el desayuno. ¡Ya regreso! ¿Saben? Me encanta esta casa. Es tan linda. No te acostumbres. La vas a extrañar cuando regresemos a nuestra casa los tres juntos. ¿Qué? ¿Con Ashley? ¡Qué bueno! Esta es una casa mágica. Ashley, tío... ¿Por qué te duermes y cuando te despiertas todo está en orden? Entonces, ¿también estás preparando un desayuno mágico? ¡Vámonos! ¡Sí, andando! No te dejes. Ven, vámonos. ¡Nasli, sálvame! Yo te salvo para irnos a cocinar. ¡Arriba! Gracias. Buen provecho. Igualmente. No quiso que lo llevara al baño. Dijo que podía hacerlo él solo. Así es, ya creció. Ferit, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo resolverás el problema? Acabaremos con Hakan. Ya le dije a mis hombres. Están siguiendo a Muzaffer y lo atraparán en cualquier momento. Ferit, no creo que logren que Muzaffer confiese todo. Sí, estoy de acuerdo. Mis hombres también están investigando la muerte de Tahir. Seguro Hakan también está involucrado. Eso espero. Bulut, ¿te lavaste bien las manos? Dime. Así es, mira. Tu jabón huele muy bien. Déjame revisar. ¡Ay, qué limpias! ¡Me encantan esas manos! Vamos, siéntate. ¿Estás listo para comer? Lo estoy. Entonces, empecemos. Se tiene que terminar todo. Esta es la comida más importante. Bulut, alístate, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí todo el día. Tío, pero no he terminado de desayunar todavía. De acuerdo, Bulut, sigue desayunando. Yo lo llevo a la casa. Ve a hablar con los abogados. Los tuyos son mejores que los nuestros. Quizá encuentren una solución para ayudar a su man a salir libre. Está bien. Come, Bulut. ¿Bulut? Ferit... Muchas gracias, Ferit, por entenderme. Que estés conmigo es un tesoro. Primero hay que resolver todo, y ya después hablamos. No más mentiras ni secretos. No quiero que nada se interponga entre nosotros. Lo que quiero es que siempre confíes en mí sin importar qué. Las cosas se complican cuando las escondes y tenemos que enfrentar cosas aún peores. Lo siento. Discúlpame, pero... Tenía mucho miedo y no quería que a mi hermana le pasara nada malo. Desde ahora siempre vamos a ser sinceros. Prométemelo, Nasli. Lo juro. Desde hoy no más secretos entre nosotros. Tengo que irme. Hablaré con los abogados. Intentaré resolver el problema sin perjudicar a su mano. El señor Muzaffer heredó la fortuna de su familia. Es hijo único, caprichoso, pero ya casi se gastó todo el dinero que tiene. Lo que me dijeron es que no ha trabajado personalmente con el señor Hakan. Sin embargo, por algún motivo se conocen. Los malos siempre se conocen. Llamada de Nasli. Quiero todos los detalles de todo lo que han hecho juntos. En dónde comieron, qué hicieron, sus amigos en común,
¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo hicieron este plan? De acuerdo, señor Ferit. Estamos investigando si tiene algún caso en la corte. Pronto lo sabremos. Tenemos que saber por qué está trabajando con Hakan. Tiene que haber una explicación. Tenga mucho cuidado. Él es un hombre peligroso. Lo sé, señor Ferit. Usted no se preocupe. Nos vemos. Dime, Denis. ¿En dónde estás, Ferit? Tenemos que hablar. Denis, ¿estás bien? Suenas preocupado. Encontré la evidencia. Tenías razón. A mi hermano y a Zainep los mandó matar el maldito de Hakan. Lo confesó. ¿Qué? Denis, ¿qué dices? De acuerdo, estoy en camino, voy enseguida. Tú tranquilo. Envíame la dirección. Ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quería ser más feliz contigo. ¿Por qué? Quería todo lo que Ferit Aslan tiene. Apágalo, Denis. No, por eso lo hice. Infeliz. ¿Por qué no lo obtuvimos antes, Denis? Ese asesino ha estado libre por mucho tiempo haciendo todo tipo de fechorías. Él lo confesó, aquí está la evidencia. Demet ya debió haber hablado con él. Hakan ya debió planear todo para irse. Toma la grabación. Entrégasela a la policía y diles todo. No perdamos más el tiempo. Bien. ¿No vendrás conmigo? Iré con Nazli, luego nos vemos. Hakan, te lo suplico, Bulut, está arriba, vete. Nazli, no cometas ningún error. Ferit está llamando. Ah, perfecto, escucha. Responde el teléfono, habla con mucho cuidado, sin errores, porque tengo un arma. Y le dirás, amor, te estoy esperando en la casa, para que venga, anda. Hola, Ferit. ¿En dónde estás, Nazli? Estoy en la casa. Acabo de ver a Denis. ¿Tú sabes lo que hizo Hakan? Lo sé todo. Y me parece horrible. ¿Bulut está contigo? Sí, está en la habitación viendo su película. Es su favorita. La Bella Durmiente. Ven y hablaremos. Antes de que termine la película. De acuerdo, ya voy. Qué extraño. Bulut no suele mirar ese tipo de películas. Hakan, por favor. Hakan. Hakan. Hakan, no lo hagas. Ya llego. Camina. Hakan, camina. Que favor. Camines, Hakan. Nazli. Hazme caso. ¿Nazli? ¡Ferit, vete! ¡Te voy a matar, infeliz! ¡No te atrevas! ¡Retrocede! Vine a matar a la persona que más amas, ¿entiendes? Si das un paso más, la mato ahora mismo. ¿Acaso enloqueciste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hago? Ya te lo voy a explicar. Ferit. Hakan, ¿qué sucede? ¡Qué bueno! Llegó en buen momento. Le iba a explicar a su hijo, Ferit Aslan. ¿Por qué lo odio? A él y a toda su familia. ¿Lo sabías? Que tu mamá le fue infiel a tu padre. Lo sabía, ¿qué tiene que ver? ¿Qué no lo entiendes? ¿Quieres saber? ¡Aléjate! No es una broma, Ferit, retrocede o le voy a disparar. No lo hagas. ¿Por qué me involucro? Tu mamá, a tu papá, lo engañó con mi padre. ¿Verdad, señor alemán? Mi papá era su amante, Nazli. Hakan. Claro, esa es la verdad. Un joven y apuesto viudo, trabajador de su hermana.
y el poderoso señor Hassan se enteró. ¿De qué está hablando, madre? Hijo, escucha. Tu padre se enteró. ¡Ah! ¡Todo el mundo lo sabía! ¡Claro que yo me enteré después! ¿Y tu poderoso padre estaba molesto tanto? Que a mi papá lo mandó matar. ¡Bam! ¿Y qué sucedió con Hakan? Tuvo que ir al orfanato. Sin padre, sin madre, sin dinero. ¡Arruinado! ¡Hakan pasó su infancia miserable! ¿Tú sabías de esto, madre? ¡Te hice una pregunta, madre! ¿Cómo iba a decírtelo? Cometí un grave error, Ferit. ¿Cómo iba a decirte que tu padre cometió un asesinato? Tu padre era muy importante para ti. ¡Así es, Ferit Aslan! ¿Ahora lo entiendes? Tu padre me hirió mucho. Y ahora yo voy a lastimarte a ti. Te daré en donde más te duele. Mataré a la persona que amas. Frente a tus ojos para que tú lo sientas. Me las vas a pagar. Hakan, Hakan, te sucedieron cosas horribles, pero nadie de aquí es culpable. Ni yo, ni Ferit, ni Zeynep, ni Demir. Calma. No puedes resolverlo así, Hakan. Baja el arma. De acuerdo, entonces lo resolveremos así. Tranquilo, detente, Hakan. ¡Basta! ¡Espera! ¡Silencio! Lo hablaremos y lo resolveremos. Está Calma. Bien, está bien, de acuerdo. Lo resolveremos frente a frente, tú y yo, Ferit Aslan. Es mejor para mí. ¡Señor Ferit! ¡Ferit! 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 No se preocupe, señor Ferit. Empezaremos de inmediato con la investigación. Pronto todo se revelará. Sus conexiones, alianzas y actividades ilegales. ¿Demet fue arrestada? La estamos buscando. No hay nada por el momento. Lo mantendremos al tanto. Por cierto, pronto los llamaremos para que vayan a la estación. Entiendo. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya todo terminó. Hakan se destruyó con sus propias manos. Ese asesino por fin obtuvo lo que se merece. ¿Tío? ¿Nasli? Bulut. ¿Estás bien, pequeño monstruo? Tenía miedo, pero ya no tengo. Ya no tienes que tener miedo. Los hombres malos se fueron para siempre. ¿Tío Hakan era un hombre malo? Así es, Bulut. ¿Qué fue lo que hizo? Cosas malas, pequeño monstruo. Pero tranquilo, él ya no va a estar en nuestras vidas. Bulut, vámonos arriba. Te voy a leer un cuento antes de dormir. De acuerdo, abuela. Vamos. Demet sigue libre. Pero tal vez Denis sepa algo. Hola, dime, Ferit. ¿Dónde estás, Denis? Estoy en la casa, pero saldré a dar una vuelta. ¿Tú qué hiciste? Más tarde te explico. Solo te diré que nos deshicimos de Hakan y la policía ya se lo llevó. ¿Sabes en dónde está Demet? ¿Hermana?
¿Pero qué haces tú aquí? ¿Demet está ahí? Denis. Entreténla. Que no se vaya. Voy para allá. Iré con la policía, ¿de acuerdo? ¿Escuchaste? No permitas que se escape. ¿Entiendes? No dejes que se vaya. Sé que eres la mujer más hermosa del mundo. Tú también te ves muy guapo. ¿Qué hiciste el año pasado? Pijamadas y ver mucha televisión. Y jugué juegos de mesa. Fue aburrido. ¿Y tú? Pues... Bien, bien, Feri, te entiendo. Finge que no hice esa pregunta. Sé que tu respuesta será mejor que la mía. No, de hecho estaba solo. Y escuché algo de música y me fui a mi habitación. También te aburriste. No me gustan las fiestas de Año Nuevo. Quiero decir, no estoy tan loca por esas fiestas. ¿Pero no es emocionante esperar el Año Nuevo? Siempre tenemos esperanzas para lo que viene y creo que eso es bueno. Todo será mucho mejor, Nazli, te lo prometo. Pero... ya que no te gustan las fiestas de Año Nuevo, puede que te aburras un poco esta noche. No me importa, hoy merecemos estar juntos. Pero no cae nada de nieve, solo eso falta. Tranquila. Puede que haya una gran sorpresa esperándonos. Eso espero. Yo primero. Nazli, cada día contigo es un nuevo comienzo para mí y lo prometo, haré que siempre seas feliz. Eres el mejor regalo, el más valioso, hermoso y preciado regalo que tengo. Bulut y tú son todo para mí, son mi familia. Aquí tienes. ¿Esto qué es? Nuestros boletos de avión. Porque iremos de vacaciones. Veremos la aurora boreal. Ferit, muchas gracias. Qué regalo tan hermoso. Pero puede ser que en el futuro ya no viajemos solo los tres. Porque pronto seremos cuatro. ¿Qué dices? ¿Es en serio? Así es. ¿Voy a ser papá? Así es. ¡Estoy embarazada! Tendremos un bebé, ¿es verdad? ¿Voy a ser papá? ¿Voy a ser papá? Sí. Nazli, te amo. También yo. ¿Ya comenzaron a contar? ¡Ocho, siete, seis! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año, amor! Estoy en la puerta. Gracias. Espero que les gusten mucho las flores, señor. Genial. Son las mejores flores para Nazli. No tengo efectivo. ¿Puedo pagar con mi tarjeta? Claro, se acepta en todas partes y en todo momento.
Y es más fácil y seguro para nosotros. Lector de tarjeta, 45 liras. Su pago ya está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy emocionada. ¿Dónde se casarán? Te amo. A ti y al bebé, pero hay que irnos. No quiero que ambos se cansen. ¡Nosotros nos vamos! ¡Oh! ¡Feliz año a todos! ¡Adiós! ¡Feliz año! Oye, ven, vamos a bailar. Te voy a enseñar unos pasos. Fue la noche más feliz de mi vida. Lo mismo digo. Pero el pronóstico del tiempo se equivocó, no cayó nieve. Es cierto. Parece que esta noche se equivocaron. Puede que sí caiga nieve. Estás equivocado. Ahora. ¿Ferit? ¡Ferit, está nevando! ¡Está nevando! Lo hiciste por mí. Era tu deseo. Este es el mejor regalo del mundo. Tú me diste el mejor regalo esta noche. Bulut se va a alegrar cuando sepa que un bebé viene en camino. Te amo mucho. Y siempre lo haré. Te lo juro. Por siempre juntos. Ha ha ha.